Sí, la verdad que bueno, muy, muy triste, la verdad que, qué sé yo, bueno, como habrán visto en las imágenes, no quedó nada, la verdad que un accidente doméstico, no sé, que parece muy sonso, no sé, que parece muy, muy peculiar, no sé cómo decirlo, la verdad que, porque la verdad que ocurrió de una manera muy, muy rápida, de una, qué sé yo. De algo simple, de diario que hace uno, que es aromatizar la casa, y lamentablemente, bueno, ocurrió lo que ocurrió. ¿A qué hora sucedió? Y mirá, yo me fui a las 10 de la mañana y vine 11 y cuarto y ya estaba iniciado. Yo la vela esa, el hornito, el cual se prendió, lo había prendido un ratito antes de irme, que así. En el transcurso que yo estuve, de ponerle de 9 a 10 que lo habré prendido, se habrá empezado a calentar y bueno, cuando apenas me fui se ve que se inició el fuego. ¿Hacía mucho que vivías acá? Y sí, hace, va, es y no es para mí, no es 12 años hace que estoy acá, y bueno. La vivienda es tuya. La vivienda es mía, sí, bueno. La verdad que compré, cuando compré la casita acá, también compré como está ahora, parece que vuelvo a empezar porque me recuerda a ese tiempo, porque cuando compré no había nada y ahora otra vez no quedó nada. A ver, en ese momento no había nadie en la vivienda, o sea que de salud están todos bien. Sí, por suerte no, mi hijo no estaba, nosotros con mi novia habíamos salido a hacer los mandados para la comida, y bueno. Nada, fuimos a hacer los mandados normal como cualquier persona, cualquier pareja y cuando vinimos nos encontramos con esto. Bueno, a partir de ahora se ve la solidaridad de mucha gente, el trabajo de la municipalidad también. Sí, la verdad que bueno, un buen momento creo que para agradecer infinitamente el apoyo de la gente, que lo he sentido, lo he notado, me lo han dicho, de una manera u otra, la verdad que muchísimas gracias, vuelvo a repetir a todos, y también agradecer también a la Muni, a todos, sé que si me pongo a nombrar, me voy a olvidar más de la mitad de las personas, más en esta situación, así bueno, nada, agradecer a todos los que sé que están. Y a ver, la última, ahora ya trabajando para, como vos decías, empezar de cero y a levantar de vuelta la vivienda. Y sí, la verdad que arrancar todo otra vez de cero y bueno, aprovechando estos días que me quedan de vacaciones, ya que soy docente y bueno, bueno, ahora aprovechar estos días para trabajar a full acá. Por eso mismo, sé que hay mucha gente que me está llamando o algo, pero bueno, la verdad que estoy acá ahora recién reorganizándome con la limpieza. Gracias por tomarte el tiempo para hablar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier cosa, bueno, estamos en contacto. ¿El número de teléfono? Ah, bien. Está el número de teléfono. Bueno, el número de teléfono es 1550-0480. Bien. El número de teléfono. Sé que mucha gente está alcanzando las cosas a la casa de mis padres, porque obviamente sin traerme acá no tiene sentido porque no tengo nada Para guardar. donde guardar. En la casa de mi mamá, que acá en la 1, entre 14 y 16. Bueno, sé que hay mucha gente que se ha estado comunicando con ellos y han estado yendo. Casi, bueno, nuevamente gracias por la ayuda.